Más que clara está la postura del empresario y la inversión que viene en la Ruta 400. Como siempre, su opinión es la más importante. A través de nuestras redes, del Twitter, del Facebook, la gente opinó sobre estas nuevas unidades de transporte y, claro, no dejaron el tema que bajen el costo de las tarifas. Criticaron en redes sociales la propuesta de usar gas natural en transporte urbano. Usuarios de la página del Facebook de Las Noticias esperan que bajen las tarifas de los camiones con la llegada de estas unidades nuevas que anunciaron las autoridades entrarían a operar en mayo como parte de un plan piloto federal. Así lo evidenciaron los cibernautas al contestar la pregunta del día. ¿Cree usted que todas las unidades del transporte urbano deberían de cambiar a gas natural? La mayoría de los comentarios escritos en el muro del Facebook de Las Noticias estuvieron dedicados a la esperanza que tienen los usuarios de que las autoridades bajen los precios del transporte público después de implementar camiones utilizando gas natural. Otros mencionaron que desconfían de la propuesta, pues destacaron que actualmente le cuesta trabajo a las autoridades mantener en buen estado las unidades que ya circulan. Rox García, Noticieros Televisa.